Hello and welcome once again. Hola y bienvenidos de nuevo. Justo eso es lo que vamos a ver ahorita. Saludos. That is exactly what we will see right now. Greetings. Saludos son greetings. Los saludos más comunes, the most common greetings, son hey, hello, hi. Hey, si se fijan la H, tiene el sonido de H. Hello, hi. Así que en inglés, en English, la H tiene el sonido diferente al español. Aquí no es muda. The H is not silent. No existe forma incorrecta de utilizar los tres saludos. There is no incorrect way of using these three greetings. All three of them are correct. Los tres son correctos. Ok. Ahora, si saludamos a alguien por la mañana, if we greet someone in the morning, diríamos, good morning. Esto es por la mañana. Good morning. Y podemos combinar ambos saludos. Podemos decir, hey, good morning. Hello, good morning. O, hi, good morning. ¿Ok? Si saludamos a alguien por la tarde, o mejor dicho, por el mediodía, diríamos, good afternoon. Good afternoon. Y sería exactamente lo mismo. Podemos combinar tanto este saludo con este saludo. Hey, good afternoon. Hello, good afternoon. Or hi, good afternoon. Si no queremos mezclar este saludo con estos saludos, tampoco hay ningún problema. If we do not want to mix these greetings with these greetings, there is no problem. Simplemente podemos decir good morning o good afternoon. Ya después del mediodía, que sería más o menos después de las 12, after the afternoon, diríamos, good evening. Good evening. This E is silent. Esta E es muda. No se pronuncia. Solamente evening. Very good. Muy bien. En inglés, el good evening se utiliza usualmente desde la tarde hasta la noche. En español, usualmente cuando saludamos a alguien por la noche, podemos decirle buenas noches. Sin embargo, en inglés les decimos good evening, así siga siendo de noche. Si han escuchado, if you have heard, la palabra good night, esta palabra no es un saludo. Good night is not a greeting. Así que no es un saludo como al español.
El good night en inglés se utiliza más para despedirse. Por eso aquí lo dejamos en azul para no confundirnos. Good night no es un greeting, sino lo que se utiliza para despedirse, obviamente por la noche. This is something used to say bye during the night. Okay? Otra forma de despedirse puede ser bye o inclusive bye bye. Pueden verlo de ambas formas, bye o bye bye. Bye bye es más informal, se utiliza más como con amigos, gente muy cercana, gente con la que hay más confianza. Y el bye es más formal. Otra palabra que es muy común es goodbye. Goodbye. So we have good night. Tenemos good night. Bye. Bye-bye. Goodbye. Y estos son formas de decir adiós o formas de despedirse. Ways to say bye. Okay, ahora pongamos en práctica vocabulario que ya vimos junto con algún greeting, junto con algún saludo. Okay, let's put into practice vocabulary that we already saw along with the greetings. Por ejemplo, podemos empezar, ustedes elijan en una hoja de papel, de igual forma, elijan su saludo. Recuerden los saludos que tenemos. Yo voy a suponer que me estoy presentando con alguien, I'm presenting myself to someone, y pasan de las 12 del mediodía. Si pasan de las 12, pero el horario está dentro de 12 y 4, if it's past 12, but the time is between 12 and 4, aún así podemos decir good afternoon. We can still say good afternoon. Usualmente, el good evening se utiliza cuando pasan de las 5 de la tarde hasta la noche, como había mencionado anteriormente. Good evening is used when it's past 5 p.m. until nighttime, just like I had previously mentioned. Para mi ejemplo, for my example, I used two greetings. Utilicé dos saludos. Hello, good afternoon. Y vamos a ver una frase que es muy común y muy utilizada. We're going to see a phrase that's very common and it's used very frequently. My name is. Okay. Ustedes van a poner su nombre. El mío es Jocelyn. Hello, good afternoon. My name is Jocelyn. Si me piden deletrear mi nombre, vamos a utilizar el conocimiento que tenemos del abecedario. ¿Ok? Esta J es mayúscula. Entonces diría capital J, lowercase o, lowercase c, lowercase e, lowercase l,
lowercase I, lowercase n. Now you try. Ahora ustedes inténtenlo. Una vez que tengamos más práctica, once we have more practice, we can do it fast. Lo podemos hacer rápido. Capital J, O, C, E, L, I, N. Okay? Ahora ustedes inténtenlo. Perfecto, perfect. Now let's practice our age. Ahora practiquemos con nuestra edad. Para mencionar nuestra edad, diríamos I am, y aquí el número. Aquí sería el número de su edad. So your age. I am, for example, por ejemplo, 26 years old. Cuando hablamos de nuestra edad, es muy, muy importante hacer énfasis en estas frases, en estas palabras. It's very, very important to emphasize these words. I am 26 years old. No podemos decir solamente I am 26 years. Que siempre tiene que ir acompañado de years old. O en algunas ocasiones, si les preguntan la edad, if they ask you for your age, simplemente pueden decir, I am 26. Tengo 26. ¿Ok? Pero lo más común o lo más formal, the most formal thing, would be, sería decir, years old. Okay, so hi or hello, good afternoon. My name is Jocelyn. I am 26 years old. De esta manera practicamos algún número cardinal. This way we practice a cardinal number. Next, we can say when we were born. Después podemos mencionar nuestra fecha de nacimiento. Y ahí practicaríamos mes, números ordinales y años, igual con números. By saying when we were born, we practice ordinal numbers, months, and years. Hay dos formas de decir nuestra fecha de nacimiento. There are two ways of saying our date of birth. La forma número uno sería, I was born in May. Okay. Yo nací en mayo. La otra forma sería, the other way would be, okay, I was born on May 7th, 2020.
Si vamos a mencionar únicamente el mes, entonces utilizamos in. If we are going to mention only the month, then we must use in. Si vamos a utilizar o a decir el mes y el día, o el mes, el día y el año, if we are going to mention or say the month, the day, and the year, entonces utilizamos on. Then we use on. Ahora, una cosa importante sobre los años en inglés. A very important thing about years in English is que después del 2000 se pronuncia tal cual como vimos los números, the thousand. Sería 2020. O otra forma de decirlo sería 2020. Así que hay dos maneras: 2020 or 2020. En el caso de los miles, por ejemplo, 1995. In the case of the thousands, hablando de años, talking about years, lo van a escuchar mucho como 1995 en vez de 1995. Así que al inglés diríamos, I was born on May 7th, 2020, or May 7th, 2020, or I was born May 7th, 1995. Practiquemos también una frase con colores que ya vimos. Por ejemplo, let's practice colors with the phrase that we already saw. For example, my favorite color is pink. Recuerden los colores que vimos y mencionen cuál es su color favorito. El mío es el rosita. Mi color favorito es el rosita. Como se podrán dar cuenta, en español escribimos primero color y después favorito. Pero en inglés va al revés. Primero va favorite y después color. Ahora veamos más vocabulario que también puede ser utilizado con la frase my favorite is. Veamos las estaciones del año llamadas seasons of the year. Seasons of the year. Invierno. Winter. Otoño, fall, o en algunas ocasiones también es conocido como autumn.
Fall, autumn. Primavera, spring. Verano, summer. Estas son las cuatro estaciones del año. These are the four seasons of the year. Winter, fall or autumn, spring, summer. Así que regresando a la frase de my favorite is, puedo escribir my favorite season is, mi estación favorita es fall. My favorite season is fall. Aquí está como seasons. Right here it is seen as seasons. Porque son varios. Because there are a few. Y aquí, como únicamente estoy hablando sobre uno, que es mi favorito, por eso se le quita la S. Since I am only talking about one season, that is my favorite, then I get rid of the S. Ya tenemos una frase más que habla sobre nosotros. One more phrase that talks about us a la hora de introducirnos. When we are introducing ourselves. Otro grupo de vocabulario que se puede utilizar con la frase my favorite is podrían ser deportes, sports, basketball, se escribe así y se pronuncia basketball. Fútbol, soccer. Voleibol, volleyball. Tenis, tennis. Fútbol americano, football. Recuerden, fútbol, soccer. Fútbol americano, football. Golf, golf. Hockey, se escribe igual, pero se pronuncia hockey. Lucha libre, wrestling, wrestling. Natación, swimming. Equitación,
Horse riding. Patinaje. Skating. Esquiar. Skiing. Ciclismo. Cycling. Estos son algunos deportes, por mencionar algunos. These are some sports. Y poder decir en una oración, my. Favorite sport is golf. Mi deporte favorito es el golf. Muy bien, me gustaría terminar por hacerles tres preguntas. Por favor, contéstenlas. I would like to finish by asking you three questions. Please answer them. The first question is, la primera pregunta es, what is your favorite color? What is your favorite color? Question number two. Pregunta número dos. What is your favorite season? And question number three. What is your favorite sport? Okay, so please answer these three questions in complete sentences. Por favor, contesten estas tres preguntas con una oración completa. Recuerden de utilizar my favorite is y su respuesta. Thank you very much. Goodbye. Muchas gracias. Hasta luego.